historia. La casa de la risa. Mientras recuerda un momento feliz de su infancia, Batman se enfrasca en una persecución a toda velocidad por una autopista para detener un camión que carga dos casas adosadas que un grupo de contrabandistas ha estado usando para robar cadáveres de la morgue que tenían que ir al cementerio Potter. Luego de poner salvo a un par de vehículos estrellados por el camión y detener a los contrabandistas con certeros lanzamientos de batarangs, Batman descubre que el cadáver que estaban robando en esa ocasión pertenecía a Bruce Wayne. Más adelante, en la morgue, Bruce descubre que el cadáver de su doble, cuya causa de muerte le resulta desconocida por el momento, posee su mismo ADN. No obstante, al hacer un análisis pormenorizado de las cicatrices del cadáver, descubre que este no posee ninguna de las que él se hizo durante los últimos años. Lo cual le indica que aparentemente es un Bruce Wayne que tomó un camino diferente en la vida luego de que su espalda fuera rota por Dane. Además de eso, encuentra rastros de ecofibras bajo sus uñas, por lo que teoriza que ese Bruce debió trabajar en proyectos de renovación urbana. Además de la marca de un anillo de casamiento, un tatuaje con la palabra May, nombre que habría elegido si él y Selina hubieran tenido una hija. Y líneas de expresión típicas de una persona que ríe mucho, Bruce concluye que ese hombre fue feliz. Al retornar con amargura a la limusina donde lo espera Alfred, Bruce deduce que él finalmente ha regresado. Mientras tanto, en el asilo Arkham, un Batman que carga un arsenal de guerra asesina cuanto guardia se cruza en su camino hasta llegar a la celda del Guasón. Al verse frente a ese nuevo jugador, el payaso le pregunta si está allí para matarlo, pero el nuevo sujeto le responde que no. Y a continuación se hace a un lado para despejarle el camino al Batman que ríe, quien sí cumple con la tarea de matarlo. Más adelante, el comisionado Gordon le informa al verdadero Batman sobre el masacre en el asilo y le cuenta que el payaso muerto fue solo un señuelo que el verdadero Guasón dejó antes de escaparse días atrás. Frente a eso, Batman le cuenta a Jim quién es el Batman que ríe y cuáles son las motivaciones que guían sus actos para mantenerlo prevenido de cualquier peligro. A continuación, Batman comienza a seguir una serie de pistas que le dejó el Guasón para intentar deducir en qué lugar podrá encontrarlo. Eventualmente se da cuenta que ha sabido la respuesta todo ese tiempo, por lo que regresa a la Baticueva y le ordena a Alfred apagar los sistemas de seguridad de los pasajes acuáticos hacia la cueva. Una vez que Alfred cumple con el pedido a regañadientes, no pasan muchos segundos antes de que el cabello verde del Guasón emerja del agua. Habiendo esperado ese encuentro, Batman le dice a su archienemigo que ahí estará a salvo, pero el Guasón le replica que no quiere estar a salvo y rápidamente saca un arma. Batman le ruega que la baje para que puedan trabajar juntos, pero la bala sale disparada hacia atrás y alcanza el corazón del lunático. Batman lo toma en brazos para intentar salvarle la vida y para entender por qué lo hizo. Con su último aliento, el Guasón le revela que la única manera que tiene de vencer al Batman que ríe es convirtiéndose en él. Lo cual hace que Batman recuerde la toxina alojada en su corazón. Ante la atónita mirada de Alfred, la piel de Bruce se torna pálida mientras comienza a reír como un lunático.